Los diputados de la nueva Comisión de Guanacaste tuvieron su primera sesión, en la cual recibieron en audiencia representantes de CETECOP RL, tres empresas agrupadas en una cooperativa que proponen la construcción de una represa hidroeléctrica cerca del río Piedras, que generaría no solo electricidad, sino también llevaría agua por medio de un canal a la costa, a las asadas y a la producción agrícola. Esto con el fin de contener el problema que vive la provincia en el tema del agua. Es un proyecto tripartito, como decía Vidal al principio, donde tenemos un distrito para una ampliación del distrito para riego del orden del doble, de pasar de 12.500 a 24.000 hectáreas, suministro de agua potable del orden de 2 a 4 metros cúbicos, generación de electricidad del orden de 9.000 kilowatts, una captación de 50 metros cúbicos para riego, un área de embalse del orden de 795 a 800 hectáreas, con una ampliación del orden de un 10% adicional de bosque para alrededor de la protección del embalse, un embalse con una capacidad de 97 millones de metros cúbicos, que es no solo, como les decía, una bendición desde el punto de vista de contar con el recurso, sino también un espejo de agua que permitirá desarrollar el turismo, ampliar la capacidad de riego, como les decía también, a 12.500 hectáreas, o sea, al doble, y además beneficiar a una gran cantidad de poblaciones de Guanacaste. Hay que buscarle el mecanismo de financiamiento con una fuente financiera, que podría ser el gobierno de Japón, que podría ser el BESI, que podría ser cualquiera de los entes financieros internacionales, o un mecanismo de fideicomiso con recursos nacionales, que no sé si estarán, que también tampoco el modelo está operando, que habría que buscar. Compartir, digamos, este proyecto no es primera vez, es un anhelo de hace ya bastante tiempo. Pero sobre esa base, indicar que a mí me gustaría que todos nos pusiéramos en una clave de oportunidad, ¿verdad? En clave de que tenemos una oportunidad. Pero la oportunidad trasciende al proyecto. En lo que a mí respecta, se me ha solicitado agregar valor al colectivo de diputados y diputadas en términos de los enlaces con las instituciones que tengan que ver con este tema y con el Poder Ejecutivo en particular. Además, José Luis Angulo, presidente de la Cámara de Productores de Caña, se refirió al impacto de la sequía. Una zafra genera movimiento económico en la ICA alrededor de 250 millones de dólares. Aplican regla de tres ahí, en Guanacaste se mueven 150 millones de dólares, con el 60%. Y la estimación que tengo es que hoy, con el impacto de esa sequía, estamos viendo afectadas a gente en un orden a la fecha, con un estimado de 50 millones de dólares. La comisión acordó reunirse los primeros martes de cada mes y de forma extraordinaria cuando así se requiera.